Amigos, les vamos a dar a ustedes la previa de esta entrega de los Distinciones Peregrini, como hacemos todos los años, porque hay que ver, antes de que los premien, cuál es la opinión de los que están ternados, que ya de por sí es realmente un halago. Para eso tenemos a nuestros compañeros, tanto a Sebastián Heredia, como a Diego Notario, como a... José Luis Medina. Muy bien, él se presentó solo. O sea que cada uno de ustedes van a recibir por lo menos la impresión de cada uno de los periodistas. Así es, Norberto, una previa de los Pellegrini como se viene dando hace ya muchos años en vivo por el canal 850, también por las redes sociales, por YouTube, el canal exclusivo del Hipódromo de San Isidro, y allí podrán disfrutar también de la palabra, como decía Norberto, de los protagonistas, quién será el Pellegrini del año, quién será el caballo adulto, quién se llevará el mejor 2 años, el mejor 3 años, se va. ¿Cómo se vive esta previa? Una expectativa espectacular. Lo más gramado de 2017 en los hipódromos argentinos, todos juntitos en una misma noche. Sí, una noche fantástica, quizás esperando la gran noche de Puerto Escondido, con algunos interrogantes, algunas ternas, quizás el mejor 3 años, Román Rosso, Village King, el mejor sprinter, será Legión de Honor, será Le Perseverant. Ya adelantaste Puerto Escondido, esperá, dale chance a los otros también, pero yo pero también... parece que puede llegar a ser creo, la noche, ¿no? Creo lo mismo que voy, pero para, creo lo mismo que vos, perdón, pero para ir calentando la pantalla, nada mejor que poner el final de la carrera más importante de la Argentina, el Gran Premio Carlos Pellegrini, en su edición del año pasado. Por el lado interior de la pista, muy fuerte el 2 Donín. Enfrentan los últimos 400 metros. El 5 Puerto Escondido con amplia ventaja sobre el 6 Village King. Descuenta terreno abierto el 2 Donín. En larga carga el 9 Newington. Últimos 200 metros a rigor del látigo. El 5 Puerto Escondido con amplia ventaja ahora sobre el 9 Newington y el 2 Donín. 50 metros. Se impone el favorito el 5 Puerto Escondido en el Pellegrini 2017. Clara ventaja sobre el 2 Donín, que va al segundo lugar. Y cruzaron el disco. Vamos a empezar nuestro trabajo con nada menos que Daniel Echechuri, que Diego me parece tiene varias... Sos el primero, sí. Sí, el... que tiene varias nominaciones, ¿no? Sí, y aparte que te has ganado ya muchas veces el Pellegrini como entrenador y hasta la familia Echechuri logró hace algunos años atrás el Pellegrini del año. Dani, estás en la terna de mejor entrenador con tu hermano y con el turco Pablo Sadagian. ¿Cómo ves esa terna? Es lo que te tengo que preguntar. Es la tuya, ¿no? Y está buena, está pareja. Creo que Carly ganó la estadística de Palermo. Yo gané en San Isidro y el turco tuvo un año extraordinario. Se ganó todo y creo que, una carrera que... Yo sinceramente creo que se lo merece él. Ya sacó un caballo que lo mantuvo todo el año. Ganó el Pellegrini, ganó todo el año con él. Y en otras carreras también se ha destacado mucho. Y creo que fue el año del... En cuanto a los caballos, Dani, ¿cuál fue para vos el caballo que vos entrenaste que mejor se desempeñó el año pasado? Y yo creo que a mi Viquí, por lo que fue durante todo el año, que fue la cegua más pareja. Bueno, después tuve la suerte de ganar el Jockey Club, que después entró, hizo muy buena performance en el Pellegrini, Village King. Por suerte tuve ahí bastante presente en los clásicos. No todos los pude ganar, pero... siempre haciendo buen papel, pero destaco a mi Viquí porque es una yegua que está catalogada como millera y no ganó la Copa de Plata de casualidad, que era el cierre del año para ella y por ahí era lo que le faltaba para hacer la yegua al año. ¿Vos privilegiás más la cantidad de carreras o los mejores caballos? Porque eso es importante en el entrenador. Y uno se adapta a lo que vas teniendo y a lo que podés. Yo en realidad, yo tengo la suerte de tener muchos caballos y a veces no tuve los mejores. No tuve calidad, tuve cantidad y no calidad. Y bueno, ahí te tenés que rebuscar con lo que tenés y ganar carreras porque para eso estamos, ¿no? Para intentar ganar con los caballos que tenemos a nuestra cuida. Pero en los clásicos, yo creo que... estás obligado, cuando tenés las caballerizas que tenés y la cantidad de caballos que tenés,
y los propietarios que tenés, estás obligado a estar presente en los clásicos. Dani, recién veíamos el triunfo de Vilas Quinn en el Jockey Club, aparte de haber ganado el Jockey Club, un caballo que ganó en la arena, que le pasaron esa carrera ese día a la arena, después gana el ensayo, gana el Jockey Club y fue el mejor potrillo en el Pellegrini. Esa es otra de las ternas que se habla y mucho que dicen que es pareja. Roman Rosso, Vilas Quinn, uno hizo campaña en La Plata y ganó el Nacional, el tuyo hizo toda la campaña en San Isidro, ahora exportado. ¿Cuál es el mejor tres años? Vilas Quinn. Claro. Sí. No, no, estoy jorobando. Ojalá, creo que es un caballo que se lo merece. Me hubiese encantado poder tenerlo este año para porque creo que estaba en plena evolución, creo que no estaba en su techo, pero yo creo que tranquilamente lo podría ganar él. Dani, muchísimas gracias, mucha suerte en las ternas, entrenador en MVP, Vilas Quinn, y bueno, y que sea, como siempre decimos, que gane el mejor, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Dani Stechuri con nosotros, seguimos de esta manera viviendo lo que es la fiesta en la previa de las distinciones Carlos Pellegrini. Abierto va resueltamente a buscar la vanguardia, el número 4, San Onofre. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera por dentro. Pasa a comandar el 6, Vilas Quinn saca ventaja sobre el 13, el Jarana abierto. Lo viene haciendo el número 4, San Onofre, en línea con el 10 de Great Day. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación por dentro el 6. Vilas Quinn mantiene pequeña ventaja sobre el 10 de Great Day. Y ¡cruzaron el disco! Los 135 del Gran Premio Jockey Club con un Vilas Quinn. Con Pablo Sajian. Bueno, una noche especial para vos. Y la verdad que es una noche soñada, no lo pensé. La verdad que no estaba ni en mi mente que me iba a pasar esto. Bueno, me imagino preparándote para, digamos, la vuelta de Puerto Escondido. ¿Cómo está el crack? Bueno, recién comenzó a trotar. La verdad que tuvo una lesión un poquito embromada, pero bueno, vamos a tratar de recuperarlo como la primera vez. 2017, un año fantástico. Sí, el anterior también fue bueno, ¿eh? No había sido tan malo, porque durante 2 años me han comprado caballos buenos y él había ganado 3 Grupo 1 el anteaño. Pasado había ganado 3 Grupo 1. Me han comprado buenos caballos, la verdad que no me puedo quejar. Y este año, el año pasado también tuve muy buenos caballos. La verdad que fue un año espectacular. Turco, pensando en que el tuyo puede ser caballo del año, hablamos de Puerto Escondido, ¿te lleva al final del camino, o sea, el esplendor, tener un caballo en esa consideración, un tour tan exigente como el argentino? Tu palabra viene a ser de tener otro caballo más. Claro. Llevó, no, es muy difícil tener un caballo como Puerto Escondido. Es como encontrar un ojo en un pajar. Yo creo que no, ya lo dije, yo va a ser muy difícil que tenga un caballo como Puerto Escondido. Porque vos ves los otros caballos y eres muy distinto a los demás. La milla también, tenés protagonismo. Me imagino que con la expectativa de un caballo que agarraste en un momento perfecto y hiciste todo bien. Sí, la verdad que confió el señor José Sarquí de Tramo 20. Confió en dármelo a mí y bueno, yo en un momento no lo quería agarrar porque soy muy amigo de Ernesto Romero, que la verdad que durante mucho tiempo, durante 20 años, paramos juntos en la cancha y la verdad que es una pérdida irremediable para el turf. Un amigo, un cuidador, que yo le he pedido muchos consejos, me lo ha dado. Porque hay que acordarse de las cosas que uno siempre recibe de gente mayor que uno, ¿no? Bueno, ¿y te acordás, Seba, cuando estuvimos en el sorteo de Gatera de las Estrellas? De las Estrellas. Le preguntamos, Turco, ¿qué venís? En la milla, ¿qué vas a Victor Security? Sí. Nos sorprendimos. Pero vos no estabas sorprendido. No, para nada. Si a un amigo mío que no voy a dar el nombre, le dije, vos clavalo, que acertar la cadena. Clavó él, me acuerdo, como si fuera hoy, no voy a dar el nombre. Clavó él y clavó el de Pelagata, el Sisti Icon de Pelagata. Y después se llevó la cadena, dio 40 pesos. Yo le dije, mirá que gana mi caballo. ¿Y cómo lo corrió Pablito, no? Yo no le había seguido mucho la campaña, caballo. Yo no sabía que siempre corría adelante, caballo. Le digo, lo vamos a correr atrás. Vamos a cambiar toda la modalidad, caballo. No, correrlo atrás. La verdad que el tiro me salió bien. ¿Turco? ¿Todo te sale bien a vos? No. Tú, la verdad que tú esto es... Acá tenés que tener suerte también. Antes de despedirte, hablando de los valores del turf, preguntarte por tu hijo, siempre a tu lado. Sí, me imagino que también es una satisfacción. La familia, la familia. Debe estar por venir en el atorrante ese, que es un buen hijo, buen nieto. La verdad, en los momentos graves que está mamá está pasando por un mal momento, él siempre estuvo a mi lado,
y la verdad que no tengo palabras para decir de él y todo mi equipo, todo, no. Soy consciente de lo que hace mi hijo conmigo. Muchísimas gracias, Turco. Lo mejor. Le agradezco mucho a ustedes. Continuamos con esta fiesta en el Hipódromo de San Isidro. Tenemos más figuras que van a pasar por aquí, por esta alfombra roja. Sí, señor. Avísame. Bueno, y estamos por supuesto con el presidente del Jockey Club Argentino, Miguel Croto, que seguramente tiene un montón de cosas para decir, pero que hoy se va a referir exclusivamente a este, que es un acto exclusivo de San Isidro para premiar a los mejores del año pasado. ¿Qué significa para vos esta premiación, Miguel? Bueno, la verdad que cuando me invitaron a hablar, cosa que agradezco mucho, se me ocurrió que es como una gran paradoja lo que nos está pasando, ¿no? Porque hoy es la entrega de los Pellegrini. Y, digamos, este premio es un recuerdo a quien fundó el club, que lo fundó con determinados objetivos, pero que por sobre lo que fue como un hombre de club, fue uno de los grandes políticos de la historia argentina, siempre calificado como un piloto de tormentas por su capacidad para poder enfrentar la crisis de 1890. Y es increíble, y por eso digo, es una paradoja, que uno de los, sin duda, de los más importantes hombres políticos de la Argentina haya tenido tanto cariño y se haya involucrado tanto por desarrollar el turf. Y hoy que tengamos esta contradicción, que por circunstancias que desconocemos, no logremos, y creo que es un pecado nuestro en buena parte, convencer a nuestras autoridades de la importancia de esta industria y de esta actividad. Que además es claro que lo que empezó Carlos Pellegrini y el Jockey Club generaron raíces enormes y profundísimas. Entonces, no va que perdamos esto. Y bueno, ojalá el hecho de... Nos recordemos todo de Carlos Pellegrini. Nos recordemos de lo que fue él y el cariño que tuvo por el turf. Y quizás, bueno, logremos inspiración para poder cambiar esta situación que hoy tenemos. Ahora vos fíjate, 118 años de la lucha de Carlos Pellegrini, a vos te agarra en esta época con una lucha, no sé si mayor o menor, pero siempre peleando. No, jamás me compararía con Carlos Pellegrini. Lo que sí creo que tenemos que usar su figura. Tenemos que usar la figura de la visualización de cuando él fundó el club, 1882. Él había nacido en 1846, o sea que tenía 36 años, que son otras cosas. Hoy siempre nos quieren vender la juventud, pero... Sí. Sí. Había antes también, y la verdad que esa idea tan extraordinaria de Pellegrini de asociar un deporte como era la carrera de caballos, obviamente de gran moda en la Europa de fines del siglo XIX, con el desarrollo de una clase con capacidad de gobernar el país en función de integrarse con el resto del mundo, creo que también es un desafío para la Argentina de hoy, ¿no? El presidente de la República muchísimas veces menciona la necesidad de esta apertura, la necesidad de ser competitivos en términos internacionales. Y creo que si hay una industria que lo ha demostrado y que lo demuestra todos los años, es nuestra industria. Claro, y compite, porque si uno ve, hoy está el fútbol, la Fórmula 1, pero el primer deporte globalizado fue las carreras de caballo, que de hace más de 200 años se corren en todo el mundo con las mismas condiciones y que generó en su momento un enorme
competencia entre Inglaterra y Francia, y cuando Gladiator les gana el derby de Epsom, los vuelve locos a los ingleses. Entonces, creo que tenemos que ir por ese lado. Dejar de lado, dejar de alguna manera el tema tanto de las apuestas y ver el resto. Obviamente sin apuestas, nada más que los árabes pueden hacer el tour, nosotros no. Pero es solo una parte, el turf es mucho más que eso y ojalá podamos o tengamos la capacidad de poder transmitirlo, que estamos en una industria que es un ejemplo de cara a lo que el presidente de la República pide. La capacidad de competir, la capacidad de estar en el más alto nivel internacional y basada en esta historia que ya tiene bastante más de 100 años. Pero además, esto de la entrega de premios demuestra que las apuestas en definitiva son una parte, pero no la más importante respecto de las carreras de caballos, ¿no? Bueno, nosotros hoy tenemos el 8% de la producción mundial y el 2 por mil de las apuestas. O sea, somos infinitamente más importantes como productores de caballos que como jugadores al tour. Eso también tenemos que poder admitirlo. Vamos a decirles algo, el presidente del Jockey Club es el único encargado de designar al Pellegrini del año, que es, digamos, la personalidad más importante en este caso del 2017. Es una misión difícil, la habrás pensado mucho seguramente y te espera sobre el final de la reunión un compromiso grande, ¿no? Siempre se enojan conmigo cuando doy el Pellegrini del año, seguramente esta vez también, pero creo que a diferencia de los otros Pellegrini que surge de la votación de las entidades, de los medios de prensa, etcétera, el Pellegrini del año tiene otro espíritu y de alguna manera es permitir un perfeccionamiento de la hípica, o sea, yo en su momento, el año pasado fue al laboratorio de San Isidro, el anterior fue a los criadores que hicieron el Tour Nacional, y la verdad que no estoy arrepentido de haberlo hecho. No contés el de este año. No, no lo voy a contar, pero tiene el mismo espíritu que estoy mencionando de estos dos anteriores. Que tengas mucha suerte, que salga bien la noche, y por supuesto, tuvimos la exclusividad de sentir al presidente del Jockey Club hablar sobre todo de los inconvenientes que hoy surgen en el Tour. Gracias. Un millón de gracias y muchos saludos a todos. Kreina, abierta el 10, Pure Sexista, busca terreno por el lado exterior de la pista, el 4 Car Lady en larga atropellada, enfrentan los últimos 350 metros, abierta el 4 Car Lady, saca ventaja sobre el 1 a Halo Holiday, por dentro el 7, Kreina y en larga carga el 11, Sinfonía Fantástica, últimos 200 metros, el 4 Car Lady con ventaja sobre el número 2, Amy Vicky que entra muy fuerte, pocos metros para el disco, se impone el 4 Car Lady. Clara ventaja sobre el 2, Amy Vicky, y cruzaron el disco. Y la victoria en este Gran Premio Internacional Copa de Plata para Care Lady en un... Continuamos en esta previa de las distinciones Carlos Pellegrini en este martes 10 de abril y estamos con uno de los ternados, el mejor aprendiz del año. Él es William Pereira, formoseño, jockey que se ganó un lugar hace ya un tiempo importante, que en poco tiempo, creo que si no tiene el récord, pega en el palo, logró el título de jockey, ¿no? Logró esas 120 carreras que se necesitan para ser jockey. Bueno, una noche importante, William. Contanos cómo estás en esta previa, cómo llegás justamente a la terna como mejor aprendiz del año. Hola, buenas tardes. La verdad que sí, es una emoción muy, muy linda para poder estar acá. Y bueno, la verdad que bueno, está un poco nervioso. Estoy internado con tres pilotos que también ganaron carrera rápido. Y la verdad que un poquito nervioso nomás. Está externado con Brian Enrique y con Francisco Arregui, hijo. Brian hizo una buena campaña en San Isidro. Francisco en los tres hipódromos, más La Plata, por ahí, por base en La Plata, y vos también, los tres hipódromos y ganando mucho en Palermo y San Isidro, ¿no? Sí, sí, lo más que gané fue en Palermo y San Isidro, La Plata gané poco, pero bueno, estos dos hipódromos, Palermo y San Isidro, gané bastante.
Bueno, ¿y cómo se vive en la previa? En la mañana de ensayo, te preguntan, ¿ganás vos, Johnny, no ganás? ¿Qué hablas con tus compañeros, con tus colegas? Sí, sí, todos me preguntan, ¿viste? Pero yo a todos le digo, yo digo que va a estar muy peleado porque, como te digo, estamos alternados con tres pilotos que realmente también ganaron carrera muy rápido. Ganaron igual que yo. Yo gané un poquito más rápido, pero ellos también ganaron. La última cortita, Johnny. Es muy difícil llegar justamente a ser jockey. Tienen el descargo y demás. Eso es lo que por ahí facilita las cosas. Pero lo que es más difícil aún es ahora mantenerse, ¿no?, en este nivel. Porque, bueno, vos ya lograste el título de jockey, si se quiere, muy rápido. Pero bueno, justamente, al no descargar, por ahí las montas decrecen. Sí, sí, ahora, por ejemplo, ahora es una pelea muy dura que cuando pasas a jockey te cuesta más. Y bueno, pero trabajando siempre se llega. Yo estoy trabajo todos los días, gracias a Dios, y estoy esperando para cosas. Es una carrera dura, pero bueno, le damos a pelear. Johnny, lo mejor, felicidades por esta terna, por este momento y bueno, y que sigan los éxitos. Dale, muchas gracias. William Pereira charlando con nosotros en esta previa de lo que ha sido esta terna, como mejor aprendiz del año, ternado juntamente con Francisco Arregui, hijo, y con Brian Enrique. Bien, y otro de los grandes protagonistas de la noche será el entrenador uruguayo Antonio Héctor Marsiglia. Bueno, Antonio, una noche especial para vos. Sí, la verdad que es la primera vez que me toca venir con cierta chance de ganar algo. Espero que así sea. ¿Cómo era la pinga? Cuénteme un poquito. Lo más noble, lo más manso que podía haber. Pero se fue adaptando, ¿no? Porque la polla por ahí le costó después en el selección. Fue la yegua que usted esperaba, ¿no? Es una yegua que fue un poco tardía, se largó a correr un poco más tarde. Por eso no corrí la polla, evité varias carreras hasta que estuviera bien. Y después demostró lo que yo pensaba de ella. Pero superó... Una pregunta superó. Eso. ¿Es Valedori o Care Lady? ¿Qué le pareció mejor a usted? Yo de Dori la tuve hasta los 2 años, o sea que corrí 3 carreras nada más. Ella demostró allá en el norte que es una yegua de primer nivel. Y esta, yo acá he hecho cosas más importantes y con más de fondo. Me parece a mí que vale Dori. Pero si hablamos de fondo, siempre Antonio Marsiglia está metido seguramente en un nacional, en un selección. Bueno, uno recuerda a Olbanch, a Obstetil Lark, y bueno, y ahora lo de Carlady. Digo, un año 2017 fantástico. Muy bueno, gracias a Dios, y espero que se repita porque son esos años que uno los tiene que recordar. Y me imagino la familia acompaña, acá lo tenemos a Daniel, y en Bruselas obviamente está escuchando Guzmancito, ¿no? La está pasando mal. La está pasando mal, pobrecito. Bueno. Viajando por el mundo. Esperemos brindarle una gran noche a Guzmancito, que nos va a estar mirando desde streaming. Que se sienta orgulloso del padre. Bueno, muchas gracias, Antonio, gracias, y que disfrute la fiesta. Gracias a ustedes que siempre me han acompañado. Gracias. Seguimos con más protagonistas aquí en la antesala de las distinciones. Carlos Pellegrini. Estamos con Luis Pagela, de un lado, del otro lado Jorge Mayasquiner, los hacedores de la historia de Román Rosso, uno de los grandes nominados para esta noche de los galardones Carlos Pellegrini. Empezando por Luis, ¿qué significa tener un caballo como Román Rosso? ¿Significó tener un caballo como Román Rosso? Bueno, hablar de Román Rosso es imposible. La emoción lo lleva,
y la emoción lo llevó durante toda su campaña. Sí. Me cansé de llorar por pena. Ahora lloro de alegría. Es así. Los valores que encuentra el turf, de la familia, de los caballos, de la gloria. Usted mira el final del Nacional. ¿Qué sí. recuerda? Nah, el caballo en el Nacional los mató a todos. Ya cuando entró en el codo, ya se sabía que ganaba en el Nacional. Vamos con Jorge ahora, también para escuchar sus impresiones sobre el caballo que además nos representó también en Uruguay, pero hablando de la campaña de 2017, Luis decía, los mató a todos. ¿Cómo recordás ese Nacional? Bueno, como uno de los mejores nacionales que vi en mi vida, un crack, un caballo campeón, un caballo fuera de serie, un caballo que una vez que alcanzó la cima tuvo sus tres logros grandiosos seguidos, el Nacional de La Plata, el Nacional de Palermo y el Latino. Bueno, un gran caballo que no, nunca sabés si se vuelven a repetir, esperemos que tengamos alguno que se aproxime, un crack. Hablando del equipo de Román Rosso, siempre hablas de tu equipo. Pero también un propietario que ponga la espalda y que lo banque de la manera que lo bancó, ¿no? No, lo que hizo Luis fue extraordinario. Luis, Sofía, que por ahí anda, y Sebastián. Es decir, seguramente que mucha gente, la mayoría se hubiera tentado. Él le tuvo confianza a todo el equipo mío, a mí especialmente, a su jockey y a Moreira, y al gran caballo que fue Román Rosso. Esquivó la venta, que la tenía a la mano, una muy buena venta, y lo aguantó hasta el latinoamericano. Y el caballo, bueno, nos dio esta satisfacción que es inolvidable por toda la vida. Te digo la verdad, me ha tocado cuidar caballos muy buenos, ganar carreras, pero esto fue una cosa en otro país, era la primera vez que yo corría en otro país con chance, fue inolvidable para mí. Y poder disfrutar esta noche en familia, ¿no, Luis? Sí, muchísimas gracias, lo voy a disfrutar. Acaba de entrar mi hija y Sebastián. Del lado, el señor Jorge Mayá Quinedo, de otro lado, Luis Pagela, Román Rosso y la historia. Seguimos con estos galardones, Carlos Pellegrini. Abierto el 9, balompié, cerca, medio cuerpo queda el 5, Daniel Boone. Más atrás se viene desempeñando y por el lado interior de la pista, el 11, Areco for Sale, gana terreno por dentro, el 2, Puerto Real, y abierto el 3, Anonofre. Más abierto el 7, Smart Holiday, por el lado exterior de la pista, el 10, Pulpinelo, cerrando la marcha, el 4, Tamburu Gioru, en los 700. Firme en la vanguardia el 6, Román Rosso, cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Amiguito Ciro, sigue estirando ventaja el 6, Román Rosso. Se vienen los candidatos al Gran Premio Nacional 2017. Recta final, el 6, Román Rosso en la vanguardia, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 11, Areco for Sale, el larga atropellada abierto, el 7, Smart Holiday. 300 metros finales, el 6, Román Rosso, mantiene la delantera con ventaja sobre el 7, Smart Holiday, por dentro el 11, Areco for Sale. 100 metros finales, el conducido por Wilson Moreira, firme en la vanguardia. Pocos metros para el disco, la nueva leyenda del derbi argentino. Se llama Román Rosso con Wilson Tras Moreira. Veíamos la victoria de Román Rosso en el Gran Premio Nacional. Estamos con los titulares del Estufa Cundito, Alejandro Vázquez, Diego Yaya, en una noche muy importante, justamente para esta caballeriza de colores marrones y blancos, a cuadro. ¿Por qué será? Hay que preguntarle a Vázquez sobre todo. Bueno, pero es una noche, decíamos, muy importante porque esos son los propietarios de Puerto Escondido, son los propietarios del Benicio, y justamente la caballeriza Facundito también está ternada como mejor caballeriza del año después de que tantos clásicos que ganaron con Puerto Escondido y con el Benicio. Ale, una noche a la que llegás con mucha expectativa, me imagino, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Creo que fue un gran año. Tratando de disfrutar. Obviamente creo que con los nervios que tienen todos. Pero sí, tranquilo. Obviamente esperando tener algún reconocimiento, pero bueno, si viene será bienvenido y si no habrá que aplaudir a los que ganan. Diego, un artesano de las victorias de Facundito este año fue Pablo Sabagiani, también está ternado como mejor entrenador.
tienen una relación, tanto vos como Ale, muy, muy linda con el Turco. ¿Cómo viven también esta terna? Me imagino que como propia, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas noches. La verdad que Pablo para nosotros es pilar fundamental. Nosotros, obviamente, somos los que aportamos económicamente, tal vez para darle rienda a esta pasión que tenemos. Pero bueno, los que trabajan activamente todos los días con los caballos son los cuidadores, tanto no solo Pablo, sino Pablito, los peones, capataces, Miguel, bueno, todos los que forman parte del grupo. El doctor, obviamente. Y todo lo que sea que se gane o que se entregue esta noche a favor de ellos es, la verdad, muy, muy merecido, sí. Ale, si te hago una pregunta que está relacionada directamente con lo que toca esta noche, uno dice, bueno, número puesto, Puerto Escondido, como caballo adulto, como campeón fondista, como caballo del año, la verdad, porque no creo que haya tanta vuelta entre la gente que sabe un poquito de esto o que está mirando la transmisión. ¿Cuál cambiás por esas tres? ¿La de caballeriza del año? Estás dudando, digo, por un campeonato de Platense, ¿no? No, y sí, sí, así, sí, es así. Sí, sí, es así, eso seguro. Sí, la verdad que me gustaría recibir la caballeriza, sé que va a ser muy difícil, porque hay otras dos caballerizas que por ahí no ganaron la cantidad de clásicos que ganamos nosotros, pero sí ganaron muchas carreras y de hecho creo que salieron primero y segundo en la estadística. Obviamente me encantaría ganarla, pero también, te voy a ser sincero, me gustaría que gane Pablo, porque creo que mucho de lo que ganamos nosotros, obviamente que los que corren son los caballos, pero mucho de lo que ganamos nosotros se lo debemos a él. Yo no me acuerdo a quién le contaba, no sé si fue ayer o hoy. Muchas veces uno cuando tiene caballo dice, si yo tuviera este caballo, o este ganó 5 y conmigo hubiese ganado 10. Y la verdad que Puerto Escondido, solo nosotros sabemos los problemas que tuvo. Y la verdad que si no hubiese sido por Pablo, y sin desmerecer a nadie, con cualquier otro cuidador, no hubiese ganado la cantidad de carreras que ganó y el Pellegrini que ganó. La última, Turco, Turco justamente, Bocha. Vos eras con tu viejo dueño de Yabrú, ¿no? Una caballeriza, como Ale también, que en su época con el padre, caballos humildes, tuvieron realmente un viento de cola, si se puede, si se quiere decir, porque han invertido, porque han gastado, porque han comprado muy buena genética. ¿Cómo es? ¿Cómo se veía antes y cómo se ve ahora? En esa diferencia, descríbemela. No, bueno, el turf para nosotros obviamente nos llega a través de, por línea sanguínea directa. No es que un día dijimos vamos a las carreras y a ver cómo es, qué pasa. Todo esto lo transmitieron nuestros padres, etcétera. Nosotros lo agarramos, lo adoptamos y bueno, y le aportamos lo nuestro, es decir, con nuestras posibilidades en otra época, tal vez un poco mejor armados, con un poquito más de pasión por el turf. Y bueno, y resultó que se dio esto este año, el año pasado en realidad, y esperemos que podamos repetirlo. Vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades aportando lo nuestro. Y bueno, y si vienen éxitos, bienvenido, y si no, seguiremos intentando, como siempre. Bien, Diego Yaya, Ale Vázquez, lo mejor para los dos, para la caballeriza, para todo el equipo de Facundito. Es una noche muy importante para ellos, les agradecemos estar aquí y les deseamos lo mejor. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Diego. Buenas noches. Seguimos de esta manera. Y por supuesto no podía faltar el presidente de la Comisión de Carrera del Hipódromo Argentino, que siempre tiene mucho para decir. Hoy va a ser un poquito corto, porque si no se van a ir los premios todos. Pero tenés poquito y fuerte para decir, Antonio. ¿Hoy? ¿Querés que diga poquito y fuerte? No, no, no tengo nada fuerte para decir. Es una noche para disfrutar. Para disfrutar muchísimo. Pero digo yo porque yo disfruto de estas noches y cuando no estamos ternados desde la de Sermallín también hay que disfrutarlas. Eso es lo que tenemos mucho en la conciencia. Este año
al ala Sermayén se le dio todo, absolutamente todo. ¿Tenés 6 nominaciones, si me equivoco? 7, pero... 7. Robert De Niro, me dijo uno, Bebe Frenkel. Sí, 7. Pero, sí, pero... Por eso te digo, hay que disfrutar. Este año se dieron absolutamente todas las que se tienen que dar para tener 7 nominaciones. Y bueno, y toda la gente que... Y por la cabeza me pasa toda esa gente que me ayudó y toda esa gente que nos ayudamos mutuamente para lograr ese enorme triunfo que es el de esta noche. Así que bueno, es poco y conciso. Bueno, estoy disfrutando más que nunca el turf, que es la industria más linda que existe en este mundo. Decime, ¿Puerto Escondido es el mejor caballo que criaste en el Mallín? No tengo ninguna duda. Mirá que criamos caballos muy buenos, pero Puerto Escondido creo que es el mejor caballo que criamos en el Mallín, uno de los mejores caballos que vi en mi vida, comparable con los mejores caballos del mundo que pasaban por enfrente mío, y no tengo duda que no me importaría decir que va a ser el mejor caballo en el futuro también que crié. Sí, además fuiste rápido, capturaste a Puerto Escondido como padrillo futuro, ¿no? No quiero ni hablar de padrillo, porque el caballo está listo para volver. Pero después... Entonces, después, mi sueño es tenerlo al lado de Harry Gancat, su padre, sí, y de Fragotero, que también están en la edad. Pero mi sueño es ese, sin lugar a dudas. Pero de este año, estos premios y lo que te pasó el año pasado también forma parte de un sueño realizado. No tengo duda. Alguna vez, si me imaginé esto, me preguntan es 1000 veces. Te vas a dormir y todos los días soñas esto. Y también ganar el Arc de Triunfo y la Japan Cup y la Dubai Cup. ¿Por qué no? Pero cuando voy a dormir, ¿sabes cuántas veces gané el Pellegrini? Y pasó. Una vez pasó de verdad. Sí. Y mirá, lo veo cada vez que lo veo, todas las noches de mi vida, digo, alguna vez va a perder. De tanto que lo vea, como el gol de Cárdenas. Igualmente, Antonio, tenés a 2 grandes caballos, el Benicio y Try Twice, que también fueron criados por vos. Por eso digo, hemos criado caballos excepcionales en el Mallín. Y bueno, el Benicio y Puerto Escondido salen de la esfera. Pero Try Twice, ganador de 20 carreras. Entonces es un poco el objetivo que tuvimos desde entrada. Puede ser que el objetivo, uno se plantea un objetivo y por ahí terminamos ganando una alternativa en un hipódromo que de otra calidad que sea San Isidro Palermo La Plata. Pero no, salió bien. Salió el objetivo, fue cumplido, salió bien. Soy un fanático de las carreras largas, soy un fanático, absolutamente fanático de los clásicos. El Pellegrini, el Arco de Triunfo, la Japan Cup son las carreras que más me gustan y bueno, se nos dio el Pellegrini. Vos que viajaste por todo el mundo, decime un caballo al que puedas comparar con Puerto Escondido. Uno. Caballos que pueda comparar con Puerto Escondido es muy difícil decirlo, porque si digo alguno... Frankel, por ejemplo. No tiene absolutamente nada que ver Frankel con Puerto Escondido. ¿Es mejor Puerto Escondido? No, es un especialista. Yo lo comparo con Sea Stars, si querés. Pero por ahí después dicen, qué arrogancia. No, yo lo comparo más con Sea Stars que con Frankel, aunque a Puerto Escondido que le pongan lo que sea al lado, pero puedo más tirando al lado de Sea Stars, que ganó desde los 1200 hasta los 2400, pero Puerto Escondido es ese tipo de caballo. Frankel no me animaría a decir que es parecido a Puerto Escondido. De cualquier manera, tuviste tu sueño, el caballo te llegó. Tuve mi sueño, que creo que lo soñé 1000000 de veces, pero finalmente llegamos, sí, sin lugar a dudas. Gracias. A ustedes. Muy bien, seguimos aquí en la antesala de los Pellegrinis y otro de los entrenadores protagonistas de la noche. Estamos con Gustavo Aón por Le Perseverant y está ternado como mejor sprinter. Sí, buenas noches, contento de estar acá. Bueno, me imagino una noche especial, ¿no?
muy especial. La verdad que es la primera vez que comparto esto tan lindo. Hicimos la nota antes de correr el Unzué y finalmente después lo ganó. Lo ganó. La verdad que me trajiste mucha suerte. Bueno, guapió. El caballo respondió en una carrera difícil. Difícil, la verdad. Y como dijeron ustedes, de la mitad para adelante fue donde él corrió más, que es donde se necesita, ¿no? Y también una situación especial, previa a lo que fue el Unzué, porque la monta iba a ser Damián Ramela, que es el hombre que naturalmente te trabaja a vos, y después él cedió su lugar a Gustavo Calmente, una situación un poco atípica, ¿no? Sí, sí, lo dije en una nota, no sé a quién que me hizo una nota, que la verdad se alinearon los planetas, porque lo trabajó Damián el lunes, después no lo pudo correr, y lo corrió Gustavo, que lo conocía, y la verdad que bueno, para ganar estas carreras importantes tenés que tener todas esas cuotas de suerte. Bueno, y lo importante también el reconocimiento de estar ternado, ¿no? Una terna como mejor sprinter, digo, no teniendo quizás tantos elementos, se hace un poco más difícil, pero estar ya es un reconocimiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que es importante estar, estar acá es muy importante. Y lo importante es cómo te acompaña la familia, ¿no? Sobre todo Marina ahí, que siempre te hace el aguante, están ahí siempre con vos, sabiendo que es una situación un poco complicada la del entrenador, ¿no? Sí. Por los horarios. También lo dije eso después de la carrera, cuando me hicieron la nota, dije que le agradecía a la familia porque, viste, los entrenadores no es fácil. No tenés domingo, no tenés... Nunca, remate, no tenés todos los días. Todos los días y bueno. Y aguantarte no es fácil. Bueno, ahora queda el casamiento. Falta poco. Bueno, Gustavo, gracias. A disfrutar la noche. Dale, muchísimas gracias. Muy bien. Bien, estamos con Juan Bautista Dodondo, el entrenador de Kiriaki, nominada a yegua adulta, flaco, ganadora de dos grupo 1 en 2017. ¿Cómo la ves? Y yo no la veo perder. Bueno, es imposible que pierda cuando las otras dos yeguas que están en la terna con él, con ella, no ganó ningún grupo 1 el año pasado. Además, ella es una yegua versátil, que te rinde en todas las pistas. Me imagino que la opinión que tenés de ella es similar a la de tanta buena que tuviste con Santa Inés durante estos años. Sí, es una yegua muy noble. Hice muchas herejías con ellas. La usé para que el año pasado ponérsela a Doña Bruja y que Norimberga se fuera ganadora clásica. Pobre yegua que fue yegua del año, o el anteaño, ¿no? Cuando fue el año pasado. El año pasado. Le hice perder el Pasiana porque me puse a luchar, la puse también adelante, hice muchas herejías. Y siempre la yegua se portó, o sea, me respondió bien. Te pido una línea sobre Kidans, la capacidad de ella, al margen de la elección para yegua adulta. Decimos que compitió nada más ni nada menos contra los machos en época donde para ganar un grupo 1 en la milla tenés que correr contra los machos. Sí, Kidans en ese momento estaba a 10 puntos y bueno, es una yegua que las dos veces que le corrió a los machos le corrió de punta. Creo que la segunda vez acá en el césped corrió un poquito más atrás, pero ahí en el fuego de la carrera, y la van a pelear y... Por ahí le serví la carrera a otro al final. Por ahí le serví la carrera, es el riesgo que tiene. Pero hizo las dos veces una gran carrera contra los machos, ¿no? Mucha suerte, flaco. El entrenador de Ibero, de Guggenheim, de Kiriaki, de Calitea y tantas otras. Mucha suerte. Igualmente para vos. Continuamos. Estamos llegando ya a esta finalización de la previa de lo que es esta entrega de las distinciones Carlos Pellegrini 2017. Norberto, hablaste con el presidente del Jockey Club y no te dio ninguna pista, pero a mí me dijo, el Pellegrini del año no va a gustar mucho en algunos lugares y en otros sí.
¿Qué pensás? No podés con tu alma de datero. ¿Eh? No, datero no, pero la gente tiene expectativas también. No. Nunca nadie va a saber lo que elige el presidente. No solamente ahora, sino en toda la historia de la planeación de premios. Nunca el presidente, salvo quizás en alguna ocasión, con algún jockey o algún cuidador que se destacó, nunca se sabe. Pero lo que sí estoy seguro, Diego Seba... José Luis Medina. No, pero no me digas el nombre, dime, amigo. Les digo una cosa. Sea lo que sea, seguramente va a ser en sentido general el Pellegrini del año. No va a ser en particular con ninguna persona. Va a tener sentido general. Espero que les haya gustado. Junto con mis compañeros nos vamos a despedir hasta la próxima cita, que seguramente será antes de un gran premio. Gracias.